Holi, ¿cómo están? Ay, bueno, prendí las luces. Sorry, estaba cenando. Una muy saludable cena. Una quesadilla y unos Doritos Nacho. Doritos, patrocíname, por favor. No te pido nada más. Estaría cool. Bueno, pero ya hemos hablado de eso en el stream, de cómo sería muy feliz si me patrocinara alguna marca de fritura. Las amo. O de botanas, también los cacahuates me gustan mucho. Hola, Dr. Muffins. ¿Qué te asustó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues les voy a ir platicando sobre esta canción, Talking Dosey, porque ya les hablé de Feng Suave, que hecho es uno de mis grupos favoritos. Ya recordarán que es de Ámsterdam. Este grupo, esta canción fue un sencillo que se incluyó en un EP. Este EP, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les digo, Warping Youth. Y es la canción más popular de este EP. Y pues, ¿qué más les puedo contar? Bueno, pues esta canción es una canción bastante chill, pues habla de lo que uno piensa que está filosofando mientras esté en el viaje, ¿verdad? Está muy cool, espero que les haya gustado. Ah, hola Sandros, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Listo para jugar Stardew? Estoy bien. Bueno, sobreviviendo. A juzgar que nunca me contestaste el mensaje, ya me imagino cómo andarás, pero no te preocupes. Ahorita no vamos a hablar de cosas tristes. Hoy vamos a hablar de que ya está la votación. Ya está la votación para elegir el juego que voy a jugar en el Chupi Stream. Si hay empate, pues juego los que más que pueda. Ahí hay un montón de opciones. La encuesta la puse en Discord en la sección de anuncios. Ahorita les paso el link. El enlace por aquí. La votación pues va a durar desde hoy. Y yo me imagino que el miércoles. El miércoles será el último día al final del stream para que tengan tiempo de votar y que no se les olvide. Porque a veces yo veo que se les olvidan algunas cosas. Pero, como yo también soy olvidadiza, no los juzgaré. Aquí nos entendemos, aquí nos comprendemos. Dame unos momentos porque mi papá anda haciendo unas cosas. Hablemos de cosas super sats. No, ¿cómo crees? No hay nada que unas Doritos no mejoren. Bueno, todavía no me patrocina Doritos. No hay nada que unas frituras no mejoren. Según yo, tenía el Discord abierto. No lo tengo abierto. F. ¿Quién más le pone Valentina a sus Doritos Nachos o salsa picante? ¿En sus países hay Doritos Nachos o solo hay Doritos con queso? Hablando de Doritos, tengo una queja. Una queja bastante importante. En Italia venden Doritos pizza, sabor pizza. Y adivinen qué, son dulces. ¿Por qué? Yo nunca he probado una pizza dulce. ¿Por qué unos Doritos iban a ser dulces? No entiendo, no entiendo. ¿Qué les pasa a los que desarrollan las papitas en Italia? Digo, las de nosotros todos, casi todas las papas pican. Yo sé, ese es nuestro amor por el picante, no se le puede hacer nada, pero si se asemeja un poco el sabor, ¿no? Provechito. Yo, habanera. No, ¿cómo que habanera? Me gustan mucho de esos. Las chips habaneros son las mejores. Hola, Titino, ¿cómo estás? Ya encontré cómo configurarlo de que se vean los que más han dado al stream. Porque salía como por cada semana. Y yo decía, no, pues eso no es justo. Y pues ya encontré como entonces ya en la parte de arriba ya se ve como toda la contribución de todos los tiempos de este stream. Muchísimas gracias, Titi. No, tú eres el número uno.
De regalos de subs. ¿O estás hablando? Ah, mira. Es que antes no sabían. Pero revisando lo del tren del hype, que la otra vez alcanzamos nivel 1, me di cuenta, pues investigué un poquito de qué se trataba y así. Y pues ya, ahí en esa sección se configuraba también eso. Y ya pude configurarlo al fin. A ver, les voy a pasar el enlace para que no se pierdan de la votación ustedes. Vayan eligiendo lo que más les parezca. Ahorita nadie ha votado. A ver, es igual es en el Discord, de Mushu Asos, Curucio, muchos asociados. Ese servidor oficial del canal. Es en ese enlace. Si quieren ir directamente, ahí está la votación. De hecho, creo que los voy a poner aquí una alerta en Stream Elements, un timer para que esté posteando esa votación. Recuerden que el juego, bueno, tienen tiempo de votar hasta el miércoles. Juegos que estén, que están para elegir. Está el Dead Space, Demonologist, Duskers, Outlast, Pacify, Phasmophobia, Project Zomboid, Resident Evil y Roblox, que serían pues los jueguitos de miedo de ahí, ¿verdad? Así que pues eligen el que más les gustaría. Oh, esperen. Voy a editar esto. Mushu votación vota para el videojuego para el Chupi Stream del miedo. Ahí está, ahí les voy a dejar ese timer para que en todo este stream se esté spameando. Espero que sí. Ah, ahí está. Ya lo activé. Se me fue la onda y me metí con mi otra cuenta. Ah, eso no se vale. No se vale votar por 12. No se crean. Pues yo sé que van a ser honestos. Pueden votar por varios si varios les parece bien. No hay problema que voten por varios. Y pues como ya les digo, que lo que gane es lo que se va a jugar. Ya medio vi los precios de algunos de esos juegos y sé que los otros los puedo conseguir. Entonces, yo creo que sí vamos a poder jugar cualquiera de esos. Iba a poner de Medium, pero ese sí estaba carillo. Ese sí estaba cariñoso. Costaba 1000 pesos. Y ahorita no podemos andar derrochando. Espero que llegue el día en el del stream donde pueda traerles el juego que quieran. Y así. Pero pues apenas vamos empezando. Vamos a ir abriendo el. No se sabe si Alfa va a venir a ver. Creo que Alfa estaba por ahí. En su stream. Vamos a mencionarlo. ¿Cómo se menciona? ¿Cuántas veces se puede votar? Nada, pues de nada más una por juego. Nada más fue, o sea, puedes votar los juegos que quieras, pero nada más una vez. Tu voto, pues, para el juego. No puedes votar como 30 veces para, no sé, Outlast. Nada más puedes, pero sí puedes votar a, pues, Demonologies, Outlast y Phasmophobia. Multicuentas, nada, nada. No, no sé multicuentas, nada, qué chafas. ¡Ya! ¿Por qué? Ni no se ve su chafa. Ya ahí quedará en su honestidad, en su ética profesional de viewers. A ver, vamos a ver. Vamos a hablarle al Alfa a ver si quiere entrar. Si va a venir al. Al.
al Stardew. Pregunta, ¿cuál Dead Space? Pues, según yo, tengo acceso al más nuevo. Ese alfa ya nunca quiere jugar nada, siempre quiere. A ver, déjame ver si aquí lo tengo. Dead Space. Me lo van a prestar, pero creo que es el último que salió. Oh, nice. Si no, pues va a ser el anterior a ese. Del Resident Evil, ese sí no sé cuál vaya a poder jugar. El Calisto Protocol, ¿qué es eso? El Calisto Protocol. Yo no sé de juegos de miedo, ¿eh? A ver, Calisto. Es el de. Así se llama el Dead Space. Ese también está bueno. Ese juego no lo dijeron a tiempo. Por eso no está en la lista. Todos los juegos que están en la lista es porque lo dijeron cuando les dije que me dijeran juegos que querían que jugara. A ver. Vamos a decirle, ¿vas a venir a jugar? Ir al Stardew. Ay, pero ahorita está comercial. ¿Cómo voy a saber? A ver. Vamos a ver si dice algo. Alfa. ¿Vas a venir? Sí. Ahorita voy al Stardew. Es que, amiga, hay una. Ahí está el diablo. Ahorita voy. Termino rápido. Es que no me puedo dejar vencer por el diablo. Dice que ahorita está en su modo más esquizofrénico, pero sí viene. A ver, Sandros, tú di. Pues le vas a salir a jugar, perro. No, hombre, ¿cómo crees? Es como que nuevo juego, pero basado en el Dead. Oh, vale. Por dos, ¿eh? No. A ver, voy a ir poniendo el Stardew Valley. Como si iba a venir Alpha, pues vamos a tener que esperar que se conecte para hacer avance con Heli. Ya después nos podemos poner de acuerdo así. Que si no está, pues ni modo. ¡Holi! ¿Cómo estás, San Pablo? Vamos a entrar a conseguir dinero, sí. Dineros, aprende algo, dinero. ¿Cómo estás, San Pablo? ¿Cómo te va? Ya pusimos la encuesta. La encuesta está en el Discord. Por ahí, el bot les va a poner. Se supone que el bot va a poner por ahí el link de vez en cuando. Dije ayer que odiaba los lunes. No. Gracias por esa agüita, Beto. Ya estoy. ¡Hala! Pero qué pro, ¿eh? Ya hasta vencí al diablo y todo. Bien, ahorita me uno al canal de Discord. Ahí está, ya está, unida. Ya abrí el de Stardew Valley. Iba a poner de broma Stardew Valley de miedo, pero no hay versión de miedo. Me veo una lechuga. Otro anuncio. Bueno, aparte de que recordándoles, la votación está en Discord y van a tener tiempo hasta el miércoles para, pues, hacer tus votaciones. El miércoles al final del stream. Vamos a ver qué quedó. Y también ese día voy a poner la votación para ver qué día quieren que hagamos el Chupi Stream. Y que juguemos el juego ganador. Y ya el viernes les platicaré más sobre cómo va a ser la dinámica del Chupi Stream del miedo. Ya que tengamos día y juego y todo bien, bien organizado. Vamos a jugar a The Escapist de Chill. Suena a que no es chill ese juego. Buenas. Alas. Tagnisama. Oli, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas, hermanita? ¿Juegos o juegos de terror? Vamos a jugar juegos de terror. Hoy no. El día de el Chupi Stream.
Ya estoy en el canal de voz de el Stardew Valley. Es un club privado para los que jugamos Stardew Valley. La carnala. A ver qué. ¡Ay! Aquí andan todas conversación, Olivia. Y tú, yo muy bien, aquí tosiendo como siempre, pero bien. Buenas, buenas, guadita. Y te dice el titi no, pues nada. ¿Cómo que pues nada? Ahí abajo está, de hecho, el audio de buenas, buenas. Tú ya amanecimos rica, sabrosa, deliciosa. Porque puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Esa. La canal, así, la canalita, la canalita. Hola, güeyito, ¿cómo estás? ¿Dónde está la votación? La votación está en el canal de texto de anuncios de Discord, en el server de gurús y muchos asociados. A ver, les voy a volver a poner el link porque pues ahorita, uy, no ha salido. Creo que es ese. Espero que no haya caducado. No le puse tiempo de caducidad, perdónenme. Pero ahí está, en anuncios. Anuncios hasta abajo. Es el último anuncio. Ya llegó la canala ajena favorita. Ah, sí, la cisterna. Sí que te la sabes. Sí, me la sé. Me gusta, me gusta. Por eso está de audio. Todavía nadie lo estren Todavía nadie ha estrenado ese audio, pero me gustaría. Ok, las girasoles dan. ¡Ay! Hoy es el primer día de verano. De hecho. Ay, ahí vienen la contienda. Los que piensan que tienen oportunidad con la Hailey, pero no. Yo voté por Roblox porque los demás me van a dar más miedo, jiji. Bien ahí, bien ahí. Ese nada más ni siquiera les dio amor a las gallinas. Nada más entró. ¿Quién es? Ay, ¿dónde está? Ahí estás. ¿Quién? Eres Anros, ¿verdad? Es que con el gorrito ya no te sale el pelo verde. Ya no puedo ver sus monitos. ¿Cómo se llama Ionta? ¿Cómo se llama la votación? La votación está en el server de Discord, en el de gurús. Y muchos asociados. Ahí está. Hola. ¿Cómo estás, Sanros? Si ¿Sí eres Sanros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que es pregunta seria esa? A ver. ¿Sabes quién eres? ¿Qué es Sanros? Sí. Clasifícalo. Escríbelo. Escríbelo. A Escríbelo. ver. A ver. Oye. ¿Qué Hacemos pasó? la prueba mientras viene Alpha, me imagino que ya va a entrar, ¿no? Pero hacemos la Sí. prueba de si podemos deshacer la casa de Richie, nomás así de chill. ¿Cuál es la de Richie? No vaya a deshacer la que no es. Esa. ¿Seguro que es esta? Sí, No. sí es. Te lo juro. Fuera de Al broma. rato que no puede entrar Alpha y se reinicien sus ¿Te corazones, ¿no, imaginas? Hayley? Qué suave. Ay, no. No, aquí está la de Alpha, ¿no? Sí, tiene cosas, a ver, ¿cómo? Buenas noches, Fixie Thomas, ¿cómo estás? Hombre. Bienvenido a la contienda y bienvenido a la votación para el día del Chupestream. La votación está en Discord para que no te la pierdas. Hay varios juegos de miedo que podría jugar. Así que ahí elijan. Eso sí, vete sentando, voy sacando los billetes de 20 y así. ¿Por qué? No, no es cierto, no, nomás. ¿Te imaginas? Dicen que te escuchas bajito. Déjate subo. Nambre. Voy a subirle el sonido al Discord. San Rox. ¿Por qué San Sanrox. ¿Yo dije Sanrox? No sé, no, pues ahí tu hermana puso San Rox. Para más cool. Sonar más estético. Hoy me soltó mi chiqui y ya pude venir al stream. La chiqui.
La, es con la que es con la que Sandros quería que hicieran chamacos. ¿Te acuerdas? ¿A cuál, cuál? La, no, la chiqui de Pixie Thomas, esa es la que querías que hicieran, con Ah, las que querías que hicieran sí, es chamacos. cierto. No sé. Estuvo bien intenso eso. Ese va prosperando, pero pues no va a prosperar hasta donde tú quieres porque ya está operado. A ver, creo que ya se escucha un poco más fuerte. A ver, habla, Sanros. ¿Hola? Sí, yo creo que ya se escucha bien. Sí. No sé, o cómo se escriba, se escucha chaparro y lejos del micro. Chaparro. Tiene más estilo, más asterisco, sí, ¿verdad? Esa mera capa. A ver. No sé. Es la mejor chiqui del chismecito de De aquí. hecho, ya entró la Yuwoki, ¿Cómo que entró la Yuwoki? Sí, ahí está dormido la Yuwoki. ¡Ah! El alfa. No te llamo, no es Sí, una pues. Yuwoki. Sí, es. Ah, este es de tu A casa. ver. Y este es. ¡Ah! Sí, es cierto, está dormidito. Fui a perturbar su sueño. Echando un coyotito. A ver, ¿qué se Ay, hace ahorita? ay, 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 tengo cosas que hacer. Ya De que. hecho, aprovechar y hacerlo de cultivar en corto. Ah, sí, otoño es la mejor época para cultivar, para quien no sepa. Hoy los voy a sorprender con una. ¿Cómo se dice? Con una habilidad de gurú extrema. A ver si. A ver qué les parece. Desde ese momento sabrán que no hay competencia real. Con Ahí la. sí. Sí. Mira, a ver. Van a sentir el verdadero terror. Ay, ¿dónde está? No te Se burles. fue el Alfonso, el Alfa, el Y todavía no Alfalfa. entra. Esa mira. Este fin de semana me agarraron para entrenar y me duelen las piernitas hoy. Yo también me duelen las piernitas, chócalas. Pero obviamente tú hiciste un entrenamiento seguramente más pesado. Yo tuve mi primera clase de patines y no me partí en mi madre, así que todo bien. Es ventaja, ya es ventaja, ya está Sí, avance, ya. Eso la ya. neta. No me caí. Bueno, aprendí a caer. Esto estuvo bien divertido. Quería grabar, pero se me ol me olvidé de eso. ¿Dónde está Hailey? La tiene el gato. Ay, ¿cuál gato? Seguramente está en la playa. No creo, porque pues ya no es verano, ¿no? No es tanto rollo eso. Creo que ya sé dónde está, creo. Ella toma fotos. Where are you, guapa? ¿Dónde estará? No está aquí. Espérate, creo que sí sé dónde está. Vamos a chismosear. Para papá. Tú compras las semillas, no te preocupes por Hailey. Hoy sí, de hecho ya va a ser, ya casi cierra la Oye, sí. el señor de la tienda. Oye, no había visto que decoraban bien bien así cositas de Halloween y así. Sí, todo está Está decorado. cool. Ahí está. ¿Qué compraremos? Todo. Compra todo. Ah, pues sí tenemos bastante dinero, así que. Compra 5. No, compra 10 de cada uno. Nada, espérate, no, tampoco, no, pero. Ah, pero de elote sí tenemos. Eso sí. Berenjena. Pues Dijo más la bien Hani. nueve. Bueno. A ver. 9, bueno, tú dijiste que 10. Era broma, pero igual podemos hacerlo bien. O sea, podemos ir a cos agarrando cositas. Ta, 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 Creo que no, ya les dije. no tengo, ya no me Buenas. alcanza. Buenas, buenas. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sabrosa, deliciosa, porque puedo. No puedo, Ay, me lo merezco. Sí, tengo la ay. personalidad. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Con ella lo que quiera. Hoy sí, te digo.
sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad, la tengo. Me siento rica, me siento chupable, me siento sumable y hasta el palito masticable. Ay, no, me encanta, bien. Ven, Titino, ese era el audio, ese era. Y justo pasó cuando llegó Alfa a decir buenas. Yo no entiendo qué está pasando, ¿eh? No, es que pusieron el audio de buenas, buenas. No conocen ese video, no, les tengo que poner ese video. Tienen que poner ese... Ahorita ponemos el video, ahorita que cambió el día. Va. No alcancé a comprar todo lo de ahí. Pensé que fue Alba, acá todo bien, güey. Sí, todo bien, bien. ¿Compraste? Compré muchas. ¿Calabazas de noche? Compré todo esto. ¿Ya le dieron de comer a los pollitos? Sí. Oye, hay que... A ver, ayúdenme a hacer hoyos en la tierra. Gato, quítate. Ah, voy. Déjame, voy por mi herramienta. Se pone de que enfrente de la cueva. O sea... Ah, pero es el michito. Pero pues no deja entrar a la cueva, loco. ¡Ay! ¡No, qué hiciste! Ahí está. Que me enseñar con tu espíritu. Ah, esa la estaba cantando ayer con mi mamá. Hay una versión remix. Oigan, vamos a quitar estas cosas de aquí. Pero es buena que... para ahorita, porque nos van a salir los ayubokis ahorita. Ojalá sí nos proteja el Señor con su espíritu. Aquí están plantando de algo en especial. Pero si quieren tener un orden, todo bien. Estaría chido. A ver, esperen. Voy a entrar a tu casa para ver si tenemos regaderas. Ah, miren, podemos hacer aspersores que riegan. Ah, pero solo riegan 4 casillas adyacentes. Esa está chafa. Sí, no está conviene. Chafa. A ver, ¿dónde está Hayley? Yo también pensé que había sido Alfa. No, mejor nos esperamos a que. A la regadera porque riega al menos 8. ¡Ay! Me estaba esperando el maldito murciélago ahí. Chacalero. Ya tengo el pelito. Te regalo un pelito de Peña Nieto. De Peña Nieto. Yo ya tenía uno. Ah, no, eras tú, ja. A ver. Ay, a ver, yo te voy a regalar. Sembré muy mal. ¡Ay! A ver. ¡Ay! Mira del baiteo, a mimir. Ay, no, ¿cuál es la mimir? Ayúdenme. Ay, pues sí, es cierto, ahí vamos. Sí, todavía falta nosotros sembrar. La culpa, el murciélago ese feo que te está corateando. ¿Qué? Hola, Evil, ¿cómo estás? Aquí andamos Elvis. Grajeando a Evil. Dije Evil, ¿no? No. Le dijiste Elvis. Elvis. No sé Elvis qué Presley. Dije. Hola, Ramón, ya llegó su Whiskas. ¿Cómo que ya llegó nuestro Whiskas? Ahorita vamos a poner el video de... Tengo la personalidad, la tengo. A ver. El mejor video de buenas, buenas. A ver, voy a hacer unas 10 velitas. Wait. Porque sí está medio oscuro ahí en los cultivos, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho voy a poner una mienta aquí. Pero esas salen reciclando. Evil's Presley, ¿dónde? Evil's Presley, sí. Es ya... el Evil's. Ahora ya no voy a poder decirle Elvis a... A Elvis. No, ya, pues. ¡Oh, no! ¡Vámonos a mimir! ¡No, ayúdenme a regar! ¿Cuál a mimir? Me está dando la pálida. Un reñito, a ver. ¡Trabajen! ¡No sean flojos! ¡Ay, sí! Yo pesco todos los días. Ahí está. Estamos regando.
Nos lo cambiaron por el rey, sí, el rey del rock. El que... Es una pregunta que me falló. ¿Cómo se me pudo haber fallado esa? Se me olvidó. Ahorita terminamos. Ah, ¿eh? Sí, es cierto. ¡Qué rápido! ¿De quién era el rey del rock? Sí. ¡Vámonos! Y yo debería saber esta, pero no me acuerdo. No, hombre. No. Trabajen esclavos. No, no son esclavos, solo son granjeros. A ver, la de trabajar no se la saben. ¿Cuál es la de eso? Tú muy mal, Lucy. El Mish y el Mish. A ver, les voy a poner el video este de Buenas Buenas para que ubiquen el contexto de ese audio. Para que no piensen que era mi momento más esquizofrénico. A ver. Ahí les va. Esperen. Este va a estar en stand-by. Ay, no, ya amaneció. Sí, de hecho no pusimos nada a vender, fue el tema. Ah, con razón. Pónganle pausa los tres para los dos. ¿Se puede? Ah, sí, pónganle pausa. Ok. A ver, ¿a qué le ponemos pausa? Al estar, ponle estar. Ah. A ver si funciona. Ah, en el... Creo que ya no se Así, movió. Normal, ¿no? No, sí sigue moviendo el... ¿Sí? A ver, pero... ¿El reloj? Sí pusieron el... ¿El ESC? Sí. A mí ya me sale que no se mueve el... Ah, no, sí se mueve, sí, no, se olvídalo. Mueve, ¿no? Sí, sí se mueve. Entonces... Bueno, está bien. Bueno, ustedes no van a ver el video. No, mejor en el siguiente día. Después de este día, sí ponemos el video de Buenas Buenas para que lo ubiquen. Tic-tac, tic-tac. Ah. Sí, no, en el Stardew Valley esta es la ansiedad mayor, que se acabe el... ¡Ah! Mira, hay florecitas. Sí, está bien bonito el otoño. Tú muy mal, es tu día sabático, ¿por qué? No, no es nuestro día sabático, tenemos que trabajar. A ver. Recuerden a chambear, que la a votación está en el Discord, está en la sección de anuncios. No sé si lo está poniendo el bot. A ver. Porque aquí anuncios. Falta, porque aquí falta un cuadrito. Es que está una regadera ahí, creo. O andaban de no. Una regadera. No sé. No. Se lo fregaron de todo. De todos los que están. El de Roblox tiene. voté por el de Roblox. Esta vez que sí está chido el Roblox. Sí. Que les guste más, cierto, mis muchos. Lo único infinito es el tiempo porque te persiguió un murciélago. Ay, ese maldito murciélago. Ay. Estás viniendo a ver. Oh, lo viste. Ay. Huevitos. Mira. Son muy grandes, ¿no? Ay, estos justamente en el que estamos para el centro cívico. Son huevos XL. Están muy grandes. ¿Le hablaste ayer a Hayley? Sandros, di la verdad. Yo sí. ¿Le diste regalo? ¿También? No, tenés que esperar a Alfa. No, ya había entrado. ¡Hombre! Ya había entrado. ¡Ay! Una cinemática. ¿Dónde? Ay, ¿por qué te persiguió un murciélago? Ah, ¿por qué? Porque tenemos una granja tenebrosa y salen monstruos en nuestra granja. En la placita. Uh-huh. Ahorita están... Ah, voy. Están fundando el anuncio de... De más chambas. De más chambitas, sí. Yo le voy al Roblox de eso, Evils. XL de guajolote, no, es de gallina. Ay, ¿qué le pasó? Es que pueden entrar muchos. ¿Cómo? Ah, ¿del Roblox? El Roblox es que pueden entrar varios. Sí, podrían jugar. Sí. Pueden entrar, también podrían tomar conmigo para no tomar sola. No. ¡Ah! No, mira, tarde, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es una avellana? A Heli le gustarán las avellanas. Una bellota. Sí. No sé. Mira, me está saboteando. La vara en el río. ¡Oh! Estoy perdiendo aquí el tiempo. ¿Qué haces ahí en la playa, guapa? Ah, está en la playa. No, porque tengo una animación con ella. ¿Qué? Yes. ¡No! Creo que Sanrus va a ganar. Es que no debiste de largarle el regalo hasta que entrara Alfa. Pero no cambia nada. Le regaló una nieve. No manches. ¿De qué era la nieve? De normal.
Con Toloache, tenía Toloache, mira, a mí no me engañas. Ahí vas pasando, mira. Tenía té de calzón. ¿Dónde está? No, yo sí, mira, mira, vete, muévete un poquito a la derecha. Y un tronquito ahí a la derecha y estamos parados los dos bien bonitos. Ay, sí. Sí, mira, mira. Estás alucinando. ¿Tú le crees? Nah. Yo no le creo. Ay, tu mira, mira, tío. No, no te muevas, no te muevas. A ver. Ah. Quédate ahí. A ver. Te voy a tomar foto. Ahí está, ya. Ahorita la mando al Discord. ¡Sí está con Haley! ¡No manches! ¿Dónde? I never... I like it. Sí, porque sí me sale. Sí me sale que está en la playa él. Y no lo veo. Y no está Haley en su casa. No, no, no se esperó. No. Cambio sub por 300 bits. ¿Cómo es eso? Gracias, Titino. Ya se me caducó pues ya... la mía. Ay, porque no te deja comprar subs, ¿verdad? Sí, es cierto. Alguien que apoye a este buen samaritano. ¿Por qué será que Twitch no te deja comprar subs? Hola. Ahí te voy pasando. ¿Cómo? Es que no lo deja pagar con una tarjeta comprar subs. Pero sí lo deja pagar bits. Con esa tarjeta. Ah. Sino que intente desde Play Store en el celular. Dice que puedes intentar desde Play Store. O con PayPal también. Aquí está. Con guarda. PayPal. ¡Ya! ¡Ay, se le vieron los ojitos! ¡Muah! ¡Muah! ¡Go! ¡Ey, se acercó bien bonita! ¡Ay, no! ¿Dónde está Haley? No sé. ¡No! ¡Se la llevó al rincón oscuro! Chica, chica, la voy a poner en Discord, mira. Me da risa porque tomé la foto exactamente cuando ibas pasando. Sí, pero, ¿no? Pero sí, ¿dónde te lo creo. Estás poniendo? En general, yo creo. ¿En general? ¿Lo pongo en general? Sí, sí, en general. A ver, mira. ¿Dónde está? No está la Haley. Está, espera, esta es su estrategia del Sandros. Yo lo voy a tener aquí todo el rato. Sí, le está agarrando el brazo. ¡Oh! Y vas pasando atrás bien. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No manches! De ahorita les voy a poner en contexto. Esperen, esperen. Ustedes no están viendo esto. Ustedes no están viendo lo que yo y merecen saber la verdad. ¡Miren! La traición, hermano. Yo me siento bien estafado. ¿Por qué? Porque pues está con la Haley. Sí, todavía no se va. Ay, mira, está. Meteado aquí. No, ay, no, ¿y dónde está Haley ahora? Mira, ya se fue de aquí. Vámonos, vamos a cambiar aquí, ni modo. ¿Dónde está la Haley? Ahora. Si ya se fue, ¿dónde está? No, no puede ser. Ya la encontró Alfa, ya fue. No, todavía no la encuentro. Vamos a ver dónde está. Creo que está en la mina, ¿eh? Ay, ¿cómo está en la mina? Piso 50. A ver, ¿qué pasó ahí? Haley. Hey, la mina. A ver, Haley, ¿dónde estás? Eventualmente va a tener que pasar por aquí. Ya se me caducó así, con PayPal. Con PayPal pago los bits. Mi sub está calendarizada con PayPal. Me acordé de lo del video que te mandé. ¡Ay! ¿Dónde está la Haley? Por ahí. No manches. No, usted no es Haley. Quítese, señor.
Y con la tarjeta. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿te imaginas el señor de... No soy, pero puedo serlo. Habla de eso. Si tú quieres. Sí. Procede a ponerse una peluca amarilla. Si tú quieres reír así. Pero el otro día, y con la tarjeta también. ¿Qué? 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 Me acordé de lo del video que te mandé. Ah, sí. Del mod, ¿verdad? ¿O no me mandaste tú lo del mod? Ya no sé, perdón, Evils. Y con la tarjeta también. Pero el otro día estaba cancelando servicios que estaban vinculados a mi cuenta y creo que en una de ellas iba la de pagos con Google. Y X, por soya. ¿Cómo que por soya? Yo creo que le gusta la soya. Le están torciendo el bracito, sí, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? ¡Y! Ya la encontré. ¡No! ¡Me comí el helado! ¡No! ¿Te ¡No! comiste el helado? Sí, En tu aquí tengo cara otro. le hiciste un Aquí tengo otro, ¿quieres aquí tengo otro. comprar? Ah. No, 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 no. A ver, habla Pepe, tú conmigo, eres Heli. inocente. Primero Huele le como a Oh, tierra. skin normal, oye, no te. Heli debe estar en la fuente. La Heli Si me tu dijo que voló a vida. tierra. A mí también. Si tu vida el Battle Pass de un Battle Royale, ¿cuál fueran tus cuatro skins? ¿Qué? Es que yo no juego ese juego. El Battle Pass del Battle Royale. Yo no juego ningún Battle Royale. Ninguno. Bueno, jugaba el de Fall Guys, cuenta. Es un Battle Royale, ¿no? Sí, Sí, yo es. tengo la skin de la Hello Pues Kitty, sí. pero la que regalaron la ropita. ¿Cómo? Es que regalaron, haz de cuenta que hace como dos pases, creo, Ajá. o uno, metieron como personaje principal la Kitty, de la Hello Kitty. Oh, Hello Y pues andaban Kitty. regalando un personaje como vestido de la Kitty. Así, estaría bien bonita, tenía una mochilita de la Kitty y así. Está cool. Ah, oh, suena Ahí sí, cool. si quieren jugarlo, ahí luego le jugamos. ¿En cuál? ¿A cuál? Pues yo puedo jugarlo en el Xbox. ¿Pero cuál? Pero ese sí es ¿El Fall Guys? cross-platform. Ajá. ¿El qué? ¿El Fall Guys? Ah, el Fall Guys, sí, el Fall Guys. Sí. El de los chicos que caen. Ya jugamos, hace mucho que no Los juego. leves. Y sí, es cross-platform ese. Me consta. Sí. ¿Halo es Battle Royale? No. No. No, pero igual está chilo, Halo. La neta. Y es gratis. Hay skins chidas en el Fall Guys, pero ya no me acuerdo cuáles me gustan. El día que juguemos Fall Guys, te digo, es en TV. Sí, yo fui lo del mod. Sí, no manches, el mod. Bien intenso. A ver, vamos a ver, mañana va a Ah, ¿ya regaste? ser... Sí, ya. Le sacaron uno seguro, me dan asco. ¿A quién de...? ¿A Halo? ¿Qué te dan asco? ¿Qué me extraño a Bungie? Eso sí, la neta sí. Ah, es que Bungie sí estaba muy chido. ¿Qué es La Bungie? neta. Era el que estaba desarrollando Halo, Ajá. Ajá. pero después se pasó a 343 Industries y el juego ya es popó. Ajá. Y luego pues Bungie creó Destiny, al igual también como que me... El Destiny lo jugué una vez y no lo entendí, ya no quise jugar. Pero el Halo Con pues el no Reach. está tan mal, solo pues está cool, está divertido. Pero imagino que no es como diferente a todos los Halos. ¿O por qué no les gusta que haya cambiara de dueño? O sea, ¿qué hizo para que ya no les gustara el juego? A ver, el Reach, o el Reach, del último de Bungie. El 4 estuvo bueno. No estuvo tan chido, pero estuvo bueno. El 5 a mí ya no me gustó porque ya parecía Call of Duty. Ah, De hecho, okay. fue el tema. El tema fue que supuestamente gente de Activision se metió a hacer ese juego también. Por eso tenía muchos rollos de COD y eso. Sí. Ese era mi punto, dice. Halo murió con el Reach o el ODST, no me acuerdo cuál fue el último. Oh. A ver, este. ¡No, no!
No, ay, le, ¿qué? No le den, no le den, no le den. No, yo todavía no, yo todavía no. No me espero, me espero. No le den, no le den, no le den. La chica 13. Ya, el video de la chica 13 no lo vamos a ver, ya lo vimos. Vamos a ver el video de buenas, buenas. Ah, pues el de chica 13 está chido. Sí, es sí, sí, este. De chill, de chill. Ay, no. Es genial. Es para los días que te sientas triste, pon este video. Y va a cambiar tu humor. Ahí está. ¿Ya se está viendo? Ay, pero ¿por qué si le hago así? ¡Buenas, buenas! A ver, espera. Ahí está. Ya, nada más me tengo que aprender el baile. Tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo. Y hago con ella lo que quiera. Ay, sí, qué rico, sabroso, delicioso, porque puedo. Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad, la tengo. Me siento rica. Me siento rica. Me siento chupable. Chupable. Me siento mamable y hasta el palito masticable. Ahí está. Hoy amanecí, mi amor, con ganas de darle alegría Macarena a mi cuerpo. Voy a darle alegría y Macarena a este cuerpo. Así es, así se habla. Uno tiene que sentirse así con toda la actitud. ¿Qué es esto que se convierte en alerta? Muy bien, suena bien. Pues es que ya lo tenemos con beats, pero podíamos poner la alerta con todo y el video. Ah, está con beats. Sí, sí, es que eso era lo que estaba imitando hace rato. Ustedes no entienden, esto es motivacional, no es de cringe, es para que te motives. De esos días que te sientes que no das una, no te sientes atractivo. Este es el video que te hace levantarte esos momentos. Debatible. A ver, ¿qué es eso de la palabra prohibida? ¿Cuál palabra prohibida? No sé. La recompensa dice palabra prohibida. Ah, sí, es que... Ah, ya vi. Se supone que sí, que puedes poner una palabra que no diga. Y si digo esa palabra, creo que tengo que hacer algo como... Creo que bailar la pelusa o algo así. Bailar la pelusa. Creo que sí. ¿Qué es esto que se convierte en alerta? Se hizo un mod start, yes. Eso ha sido mucho cringe. Dura 2 horas. No dura 2 horas. Creo que ese video salió de mi país, de República Dominicana. Bien, Evils. Es un buen video. Ramón.exe dejó de funcionar. Búsquenle, va por ti, chico. Esto sí es motivacional. Ok, ahorita después, en el siguiente día buscamos ese de va por ti. Luego ponemos el de, pequeña, no digas eso. ¿Motivacional? El de FUA. Ah, el del FUA. No manches, viejísimo esa cosa. Tortilla pesada la Cecilia. No, ¿qué? Please, no. No puedo. Ya le diste sudeste a Hailey. Pero es durante 5 minutos. Ah. Sí, ¿no? Creo que sí dice 5 minutos. No, aún no le he dado eso. ¿Qué se le da a las personas en su cumpleaños? Un obsequio. Ah. Me gustaría darle un capricho a mis vacas. Se portan muy bien, pero también comen mucho. Ok, amaranto. Ah, ya no tengo nieve. No voy a decir esa palabra. El único que me ha hecho perder en ese fue Beto, porque puso la palabra no. No es lo difícil que es no decir no, es horrible. No se puede. Hubiera puesto no. Sí, esa es la más fácil para que pierda. Pero me puedo descuidar, los 5 minutos son largos. De aquí a las 9:27. Vamos a darle agüita al pobre gatito, al pobre Michilopostli. No, ahí déjalo. No, ¿cómo que déjalo, pobrecito? No es broma. A ver. Ya está el de los helados. No, ya no hay.
Ya. No manches. Aquí hay geodas, aquí hay geodas. Por el verano nomás solo se da. No. ¿Y ahora qué le voy a dar a Hailey? ¿Sabe? Espérate. No. Ah, mira, le voy no a dar una mora. Eso. Respétala. Igual yo ya la tengo conquistada. No, hombre. Ahorita vas a ver cómo le voy a dar mis encantos. A ver, ya le di dos regalos. No, pues ya no hay encantos. Ira, me dijo, si te aburres, pásate a saludar. Es un avance. No está. Sí está. Me dijo lo mismo a mí. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. yo creo que ese día teníamos que ir a la playa para tener el evento con la Geli y se lo llevó a Alfa Rayos. Digo, se lo llevó a San Ros. ¡Ah! ¡No! 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 ¿Por qué no fui a la playa? ¡No! ¡Oh! ¿Quién ¡maldición! Anda ahí? ¡Oh! ¡Mi crush! ¡Sam, ven aquí deprisa! Mi pulsera ya no está, la tenía cuando he llegado. Pero ya no está y no la encuentro por ningún sitio. ¡Oh, no! ¡Ey, pequeña, no digas eso! ¡Ah! ¡También me dio el evento! ¡No! Jamás encontraré otra como esa. Tranquila, te compraré una nueva, lo siento mucho. Compraré una nueva, las que quieras. ¡Y! Ya sé que no tengo que poner. ¡No! He perdido tu valiosa pulsera, perdóname. ¿Te habrá caído por aquí? ¿Y qué le van a hacer? ¿Y qué le van a dar a la Heidi? No se llama Heidi, se llama Hailey. Ahora solo mi única forma es buscarla. La de esta. Ay, la tengo que buscar. ¿Dónde está? Ya la encontré. Oye, Sanros, ¿dónde la encontraste? No sé. No le sabes y eso que eres mujer. Nah, es que estoy bromeando. Pues, ¿cómo voy a decir en serio, Cyprex? Si quisiera, sí podría, yo sé. Bueno, no sé, nunca lo he intentado, pero me imagino que sí. Pero sí es. Tenía que decirle, ¿y? Lo siento mucho. La has encontrado. ¡Ay! Me está agarrando mi bracito. A mí me está agarrando otra cosa. Muchas gracias, San. Me ha salvado la vida. Ay, Heidi. Tiene su lado cariñoso. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Por eso, Heidi. Ah. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, chat. Saludan. Pues saluda el David. Bueno. ¿Cómo ha estado? Aquí estamos. Una contienda. Y tenemos. Ah, Cyprex y. David, ya tenemos la votación para elegir el juego de miedo que voy a jugar en el Chupi Stream del Miedo. Así que si quieren votar por el juego, pásense al canal de texto de anuncios del server de gurús. De muchos gurús y muchos asociados. Ahí está. Es un buen nombre. Sí, dice sale por Duffers, mis malvados y asociados. Y ahí pueden votar. Pueden votar por los juegos que quieran. O sea, pueden votar por varios, pero no pueden votar dos veces por él. Más de dos veces por él. Más de una vez por el mismo, más de una vez. Perdónenme, se me traba la lengua. ¿No se puede? A ver. Las multicuentas. No, ah, sí, cierto. Porque es con reacción. Yo confío en ustedes de que no van a usar multicuentas y van a votar más por lo que les guste. Todos los votos deberían valer lo mismo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Esa es una excelente pregunta, el David. El día que voy a hacer ese stream va a ser por votación. Esa votación va a ir el miércoles. Y esta votación va a terminar al final del stream del miércoles. Recuerden que los miércoles jugamos raftito y quien quiera puede unirse al raft. Multicuentas son, ¿eh? Pero si ahorita pueden votar por eso.
No, no de multicuentas. Ya saben, ¿no? El stream va a ser... Ese va a ser de lunes a viernes, oh, sin parar. No, ¿cuál? Y puras cosas de terror. No, no. Y no, y puros beats de 2000 para arriba. Bueno, eso sí. No te creas. Sí. Va a ser solo un día y va a durar hasta que el cuerpo aguante, literalmente. ¿En serio? Sí. Hasta que ustedes aguanten, ya sí veo que nada más quedan dos viewers, pues ya digo, no, pues ya se acabó el stream. Oh, sí, y ya. Y a sacar las multicuentas de Twitch. Sí. Oh, y ya sí, yo me siento muy mal, o sea, de que, no sé, me voy a poner a vomitar. Pues a lo mejor vomito una vez y regreso, pero ya sí, no, de paro de vomitar ahí, ya no, ya no. Es que también voy a hacer la dinámica un poquito para aguantar más, pero pues no les prometo nada, amigos. Yo prácticamente no tomo, a lo mucho me tomo una cada mes. Una cerveza o algo así, ni siquiera así como shots o cosas así. Un vinito. El perjudicado iba a ser el un Blue Label. Todavía no sé qué voy a tomar. Se aceptan sugerencias. Déjale, digo, a Jorge y los demás para votar. Sí, sí, voten. No te creas, pero si quieres, créetelo, ¿eh? Hasta que vomites, pero zafo de limpiar. ¡Ay, novio! Pues ahí se ven los novios, ¿eh? Ahí se ven los novios. Que no te ayudan a limpiar en tus chupi streams. Ya sé, fruto en una llave vas a tomar. Broto Nayan. Eso no va a estar a votación. No vaya a ser. Qué fuerte. Ya qué me suave. Imagino. No, ¿cuál suave? For loco. Me quedo ciega. No, el for loco no. For loco. No, está bien feo el for loco. ¿Por qué? No tengo que probarlo, obviamente. No. Igual no, ese no está a votación tampoco. Está bien cochino el for loco. La verdad. Sí, se te sube rápido, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, he tomado por loco, pero un traguito nada más. Con eso basta, todo bien. Ya con eso ya. Ya fue. Sí, pues no va a durar el stream si es con for loco. Chupi stream en Chapu, yo jalo, ¿eh? No, va a ser un por loco con video, chelas. Pero. Estaría chido que fueran. Que ustedes también tomaran conmigo. Si quieres, te regalo una botella. Ándale, muy bien. Bueno, uy. Yo sí lo haría, pero no tomo. No puedo tomar ahorita. Muy bien, no te preocupes. Si no puedes. Y o están saliendo. Se están tratando de rehabilitar. Entiendo. No, no lo sé. Ah, no. Aquí no se depresiona nadie. No. Es por medicina. Ah, pues sí, porque luego se... No te sirve, hígado? ¿No? Ajá. Ah, el hígado también. Híjole. Chale. Sí. ¿Cuál no quieres que gane? No voy a decir. No voy a decir el David. Eso no es para trolearme. Tengo derecho a permanecer en silencio. Ya se acabó el reto de palabra prohibida, ¿eh? No perdí, no dije la palabra prohibida. A la próxima ponemos no. No. A ver, Smirnoff de tamarindo con jugo de único fresco de Granada. Ay, está 10 de 10. Hoy? Oye, me gustan mucho de esos. Mira. Quiero. Mira. Espérate. Déjame lo traigo. Digo, así te la regalo, pero ahora págale a Alfa. ¿Por qué pagarle? Ay, ¿me tiene que pagar? ¡No! ¿Cuál? Ya se había acabado. Duraba hasta las 9:27. ¿Qué me te quedaste ahí? ¿Puedo dormir en tu cama? No, pues. Ya. Porque si dijiste regalo, nada, no inventes. Sí. Bueno, está bien, voy a bailar la pelusa porque no dije que... Que ya se había acabado. Regalo. Sí, porque le escribió que me iba a regalar una. Y yo leí eso. Hola, Harold, ¿cómo estás? Ahorita voy a ganar bailar la pelusa. Espérenme, no quiero que gane el que dé más miedo.
Novios. A ver, vamos a poner el audio oficial de Pelusa, que es un remix. Hay un remix. Sí, vamos a poner. A ver. Oigan. Baile, porque luego no les gustan mis bailes de la Pelusa. Tengo que ir. Oh, qué lástima. ¿A dónde vas? Me habla mi papá. Ah, bueno. Igual vamos a bailar la Pelusa. La Pelusa, ahí ponen, sacan clip. Pero entonces ya no podemos conquistar a Hailey. No, pues síganle, todo bien, igual les voy a ganar, no se preocupen. ¡Ay, qué confiado! ¡Qué confiado! No, pues como gusten, todo bien. O sea, por mí no hay problema. O sea, no, ya no vas a regresar. Sandros, ya no vas a regresar. Pues no sé en cuánto. No sé en cuánto, la verdad. Mínimo media hora. Mínimo. Ah, bueno. ¿Estarán aquí todavía? No creo, ¿no? Pues quién sabe. Vamos a ver. Igual, pues igual, ahorita es el baile de la Pelusa. Ah, bueno. Pero pues igual, por si las dudas, pues, si no, se portan bien. Sale y vale. No. Y le regalan todo lo que no le gusta a Jali. No. Que... No. Bueno. Cuídense. Bye, Sandros. A ver si alcanzas a venir otra vez. Espero que sí, pero bueno, ya me voy. Bye, bye. Dale, dale. Ahí está. A ver, entonces, el baile de la Pelusa. ¿Qué me hacen? Ay, pero es que no es. Queremos que todos nos bailen la Pelusa. Queremos que todos nos bailen la Pelusa. Pelusa por aquí, Pelusa por allá. Pelusa por delante, Pelusa por detrás. Ya está el baile de Pelusa. Medio mochado, pero ahí está. Épico. Épico. El mamá chiquito. Ah, muy bien, muy bien. Ay, también Ramón nos había puesto que quería ver un video, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era, ¿ves, Ramón? ¿Un video? Sí, un video. Porque si dijiste regalo, no me di cuenta, te diste. Sí, sí me di cuenta, todo good. Ay, qué bueno, Harold. ¿Sí, tú qué tal? Muy bien, aquí bailando la Pelusa porque perdí un reto. Oye, pero ya cargó el Stardew. ¿Ya? No, todavía no. A mí me sale que estoy cargado. ¿Cómo le va a la primera ganadora de estudiar? Ay, muy bien aquí. Estuvo muy chido. De hecho, ya compartí el video de ese concurso para los que se perdieron. Está en mi página de Facebook y también está en YouTube. ¡Uy! Sí les gustó. Y tenemos ahorita una votación para el Chupiestín del Miedo. Roblox. Si necesita presente. Está en mi server el. A ver. ¿Cuál fue el que pidió Ramón? Fue antes de lo del filo. No, fue después de lo del filo. Ya se me perdió la votación. Está en el de sección de anuncios. Ah. En el canal de texto. Ahí sigue ganando Roblox. Se acaba, la votación se acaba hasta el final del stream del miércoles. No alcanzo a ver cuál fue el video que dijo Ramón. No me acuerdo de cuál puso. Ah, va por ti. Ay, muy bien, muchas gracias. Let's go. Va por ti, chico motivacional de League of Legends. Va por ti. Ay, no. ¿Por qué no? Va a empezar a llover. ¿Llover qué? Estamos. Lágrimas. Estamos viendo videos cringe, chicos, eso sí. No, pero el de Va por ti, chico, es muy inspiracional. Ah, muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál será?
Ah, ay, es que no sale... sale nada en tu pantalla. Todavía. Ya vi que no. A ver, vamos a cambiar. Ahí está. Listo. Si quieres pasarte mañana al stream y acompañarme, estás invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold. Voy a ver, es que hoy sí he tenido... Esta semana creo que voy a estar muy ocupada, pero igual sí. El Chupi stream es hoy. ¡Hola, Diego! No, todavía no. Ahorita es la votación para decidir el juego que se va a jugar el día del Chupi stream. El juego de terror. Está la votación en el Discord del canal de Gurús y muchos asociados. En el chat de anuncios pueden votar por el juego que quieran y pueden votar por más de un juego, pero no pueden votar más de una vez por juego. Espero se entienda, si no les explico. En anuncios, los juegos que vamos a jugar es este, puede ser Roblox de miedo, Project Somo, Resident Evil, Phasmophobia, Pacify, Outlast, Demonologies, Dead Space y por ahí hay otros, ¿eh? Para que los chequen. Y el miércoles vamos a decidir, bueno, voy a poner la votación para ver qué día quieren que se haga el Chupi stream del miedo. Señor, pero está despejado, ¿cómo? Ah, miren, ahí está mucha votación, ahí está el link del Discord que pueden utilizar. ¿Cuál es el de Va por ti, chico? Es el de arriba. Según yo, es ese. No, es que es toda la historia. Motivacional. Yo creo que así, ajá, así sí te va a salir. ¿De League of Legends? Creo que es ese, el primero. Pero aquí dice... ¿O no? Porque Jax dice... Va por ti, creo chico. Que es el que está abajo del señor que está sonriendo. ¿Este? Ajá. Creo que es ese. Creo. Señor, pero está despejado. Homenaje a Tommy. A ver, pues vamos a poner este. Ah, creo que es el de... Es que no sé cuál es. Cápsula de Prey, by the way. Hay cápsula de Prey de Lolcito. Qué chido. ¿Tú no te acuerdas cuál es? Va por ti, chico. Díganle a mi gente que los quiero. De... Ah, chico, eres todo un guerrero. No, si es el chico sonriente, ¿no? Algo me estoy perdiendo aquí, me hace falta contexto. Ah, entonces sí, el chico sonriendo. Sí, sí. Va por ti, chico. Es que se dice por qué. Entonces, es como una explicación. Entonces, ¿será este? A ver, este que es un short, es más cortito, un minuto. Joe era un jugador que tenía cáncer de huesos. ¡No! Gracias a la fundación Make-A-Wish, que permite a los jóvenes enfermos hacer su sueño realidad, pudo conocer las instalaciones de su juego favorito, e incluso jugar con el equipo de Riot Games. Lamentablemente falleció el 6 de junio del 2012. Riot, en su honor, otorgó una frase especial a Jaximus, el campeón y aspecto favorito de Joe. Por un tiempo estuvo en descuento y todas las ganancias fueron destinadas a la fundación Make-A-Wish para que los deseos de varios niños sean cumplidos y así no olvidar a Joe. Va por ti, chico. Chico, eres todo un guerrero. No. Era un jugador que tenía cáncer. Ay, qué bonito, Rayo. Qué lindo. Ay, qué triste. F. F, pero de respeto, ¿eh? No de F de cualquiera. X, no. Va por ti, chico. Sí, va por ti, chico. Ay, qué bonito. No sabía, ¿eh? No sabía. Ahora Jax tiene otro significado para mí. Ya voy a ser main Jax. Está chido jugar Jax. Está cool. Siempre me da mucho coraje enfrentarme contra un Jax. Es de por qué. Y no, pero nunca me animé a jugarlo. Porque pues es muy de... Pues muy de... Pues que es un asesino, ¿no? Que es luchador. Ajá. Creo que es luchador. Es que no me acuerdo bien. A ver, Pero no está difícil. ¿No?
Muy bien, pues la vamos a intentar. Qué bonito, qué bonito. Rayon me cae muy bien, es una muy buena empresa. Bueno, no sé si para trabajar, pero porque no he trabajado ahí. Pero todo lo que representa se me hace cool. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Deberíamos esperar a Sandros para la contienda de Hailey o no? Voten. Ay, yo digo que no. Votación. Esperen, vamos a poner la votación. Vamos a ver qué dice la comunidad. Ah, creo que era ese que mandó Ramón. A ver. Muy demasiado tarde, Ramón. Mientras es el que yo decía. Voy a ver a Hailey. Lo vamos a ver después de este día. Pero también está inspirador. Pero entonces ya no le damos nada a Hailey. Nos pues, esperamos. Ahorita, por el momento, no le vamos a dar. Primero vamos a hacer la votación para ver si nos deja el público conocedor. Ese es el que decía, pero también está inspirador, sí. Ahorita lo vamos a poner. Más que recuerden que pues uno aquí no le sabe a las cosas. Quisiera aquí poner las encuestas del celular, eso sería más sencillo, pero no. Tengo que abrir el gestor en la computadora. Y si tienen alguna forma de hacerlo más fácil, sóplenmela, por favor. Para las encuestas, ajá, es diagonal. Y escribes diagonal poll. Ah. Y ya me sale en dónde, ok. Así poll, pero nada más pones diagonal antes. Y así ya se abre la encuesta. Y ya le das enter. Y ahí te sale pregunta y respuestas. Oh. La voy a intentar. Ay, porque ya abrí eso en el navegador. A ver, entonces. ¿Conquistamos a Hailey sin Sandros? Yo digo que sí. Le habló su papá, ese es el contexto. Por eso se fue, no fue por gusto. Sí. No. Permitir bueno, no, es que sí es honor. A ver, ahí está. Decídanlo ustedes, público conocedor. Sería más honorable esperarlo. Yo puedo votar. Sí, ¿quién puede votar? Yo no puedo porque pues no puedo. Literalmente. Si tienes una granja en un pueblo, es probable que te inviten a participar en una exposición agrícola en algún momento. Normalmente una exposición agrícola consiste en mostrar los 9 objetos que mejor representen tus talentos. Ah, sí, es cierto. Aquí tenemos cosillas. Hay que revisar bien la cueva esa de allá. Ay, la que está hasta arriba a la izquierda, ¿no? Sí. Hay que ver si No puedo comprar calabacitas. Pero ya tenemos muchas. Mejor compra trigo y a lo mejor un árbol. Ay. Pero de esas que son como de decoración. ¿Cuáles? Como las que están acá en el centro de la ciudad. Ah, esas. Yo pensé que para vender. A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo va esa encuesta? Le queda menos de un minuto a la encuesta. ¿Esperamos a Sandros o no? ¿Conquistar o no conquistar? ¿Quieren que gosteemos a Hailey o no? Es que también, pobrecita. Ay, ya está el maíz. Sí, recolectalo. Pero si te sale que uno dorado, me dices. Me salió con una estrellita, pero plateada. Ah, esa entonces hay que venderlo. Ah, lo pongo en la... En la cajita. Sí, en la de envíos. Ok, ahí está. Tenemos que recolectar mucho pastito para el invierno. Igual tendremos pastito, pero... Ah,
Oye, está bien chida esa regadera. Ah, sí, es la regadera de cobre. Ah, pero ya. Creo que sí completamos esa parte del centro cívico porque no está. Ey. No, nos falta 5 de calabaza. ¡Ay! Uy, pero no puse. No puse fertilizantes. A ver si funciona. ¿Cuál era la calabaza? Bueno, estas eran de calabaza. A ver si puedo. No puedo. ¿Y en los de acá? No, porque estos ya son diferentes. Se tiene que poner antes de regar. ¿Qué? Este de aquí. Ah, no me acuerdo. Son diferentes vegetales. Pero no recuerdo cuáles son. A ver. Esto lo vamos a vender. ¡Ay! Aquí está Sanros. Está dormido en mi cama. Está dormidillo. ¿Por qué estás dormido en tu cama? Porque yo le quité su cama hace rato. A ver, ¿qué resultó de la encuesta? Ay, ya no vi. ¿La enamoramos o no la enamoramos? ¿La conquistamos o no la conquistamos? Hijo su madre, estoy vivo. Ay, Fer, yo pensé que ya habías ahí perdido. Sí, votaron porque sí. Ni modo, dijo el chat. El chat dijo y está de testigo. 3 votaron porque sí. Muy bien, vamos a conquistar a Heli a espaldas de Sanros. Ahí te voy, Pedro San. El amor no espera. Además solo es un día, vamos. Tampoco es como que mucho. No, nah, pero un día hace la diferencia. ¿De qué votaciones hablamos? ¿Y la cápsula? ¿Cuál la cápsula? ¿Solo hay cápsula hoy o qué? No, está hasta el algo de septiembre. Creo que es hasta el 17 de septiembre. 17 de septiembre. Ah, pues entonces podemos abrir la cápsula al ratito. Ya que se acaba este día. No, está ahí 30 días. Ah, vale. Mira, ahorita tenemos la votación de el Chupi Stream del Miedo, del juego que vamos a jugar en ese stream del reto de la comunidad. Vamos a... ¿No está Hayley? No te creo. ¡Oh, no está! ¿Dónde está? Aquí está la cuñada. Te llevas bien con Clint, es un tío majo, una vez lo conoces. ¡No, Emily! A ver, voy a la playa por si acaso. De la cápsula, sí. No, es que tuvimos un reto de la comunidad donde íbamos a jugar un Chupi Stream el día que juguemos un juego de miedo. Ahorita la votación es para ver qué juego de miedo voy a jugar en ese Chupi Stream, porque ya se dieron los puntos, ya lograron el reto de la comunidad y la encuesta está en el Discord. En el canal de texto de anuncios, ahí puedes votar por el juego que quieres que juegue. El juego de terror. Y de Lolcito, pues solo Juan Pablo dijo que había cápsula porque me comparte su cuenta de Prime, ya que tiene 2. Y pues la... Qué cool, ¿no? Sí, tener está 2. Cool. Tiene 2, una en Estados Unidos y otra acá en México. Entonces tiene 2. ¿Dónde está la Hayley? Lo mismo me pregunto yo. Si tienes alguna duda de qué va a ser y así, si no me expliqué bien, me dices. Va a estar divertido. Aún no decidimos el día de ese stream, pero va a durar hasta que el cuerpo aguante. Ay, pensé que era Hayley, pero es la Pam. A ver, aquí no está. Hayley. Ay. A ver, Diosito, soy yo otra vez. No te pido nada. Nada más, ¿qué haces aquí? Aquí te está. Me estoy buscando.
¿Dónde está? ¿Dónde está la Hailey? Con razón Sandros dijo que donde sea que está bien. Ya sea de haber aprendido su rutina. Sí, algo sabe. Algo sabe. Algo sabe. Porque Roblox es una opción. Estoy decepcionado que esa cosa esté ganando. Es que sí hay un juegos de miedo de Roblox. Ay, es muy tarde. No, 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 no. No, seguramente ya valió. Pero sí tienen juegos de miedo los de Roblox. Y dicen que sí está chido, ¿eh? Por algo va ganando. No subestimes al Roblox. Pero ya la encontré. Yo ya la voy a encontrar. ¿Qué haces? Déjame en paz. Está para acá a la derecha. No, no está ahí, no está ahí. ¿Cómo no va a estar aquí si está en su casa? No, no está, mira, ¿ves? Ir de compras no suena tan divertido como antes. ¿Qué me está pasando? El amor la está cambiando. Se está haciendo humilde. Sí, confirmo, desde que casi se le pierde eso. Ay. El collar a su abuelita. Yo creo que gana por troleo, confirmo. No, ¿verdad que no? ¿Verdad, Alfa, que no? Tú votaste por Roblox, ¿no? Yo voté, es que Roblox sí está chido, porque hay backrooms. Es que hay de todo en Roblox. De todo en Roblox. No, lo que tiene Roblox chido son los jumpscares. Entonces, si no aguantas los jumpscares, sí va a estar chido. Ya ven, hasta tiene jumpscares. Están hablando demasiado rápido. Confirmo. Aunque ya está pedo, quién sabe. Ya estando pedo, quién sabe. No, también. Dead by Daylight. No, ya no van a ver más juegos. Esos son los que me dijeron. Ya, te perdieron su oportunidad de otros. Yo les pregunté en varios streams. ¿Qué cuál? ¿Qué se puede hacer con la avellana? Pues a veces hay recetas. Pero tenemos que tener una cocina para tener recetas. Ya sé que le voy a dar a Hailey. No, hombre, si son como los de las alertas. Ay, bueno, pero ahí ya no sé qué esperar. Además, las alertas fue así cuestión de que... De que a veces me spoileo viendo el celular. Porque ahí me sale que spamean. Voy a hacer un truco. ¿Cómo que un truco? A ver si puedo. Ay, no, ¿qué no estás haciendo? Pudo. No se pudo. No, no es así entonces. No, estoy haciendo. Hay que revisar la cueva. A ver si no trago el mod. Oh, me atacó un chaneque. No funciona el hack. ¿Qué quieres hacer? Es que vi un hack donde podías caminar por el agua. Ah, me dieron albaricoque. Oye, si yo vengo llegando, ¿tengo la oportunidad de agregar uno? Bueno, como tú no estabas, te dejo agregar uno. Hay un juego... Ay, me están pegando. Hay un juego en Steam que es de Outlast, uh-huh. Pero se llama Outlast Trials. Y es el Outlast, pero cooperativo. La cuestión es que no esté caro. Creo que está en 300 pesitos. Ay, no puedo cargar agua. O estaba en 200. Ahorita checo.
Oye, las alertas son un timo. Ay, perdónenme por no asustarme. Eso es algo voluntario. No pude. Outlast Trails. Ah, está en 334.99. 335. Pues si gana el Outlast, lo pensaré. Las alertas son... Así es, muchachos. Mejor ahórrense tres alertas por una canción. ¿Ah? Vale la pena. Y me asustó con la canción. Jiji. Lo único que voy a decir aquí es que les conviene ahorrar puntos. Ahí se las digo. Ahí yo gasté los míos. Todavía tienes tiempo igual. Gracias. Ok, sale 2 de 3. A ver, vamos a ver el video. Que... ¡Ah! ¿Cómo que sale 2 de 3? No manches. Sí. Creo que se bugueó. No, Sandrus no se habrá ido entonces. Igual creo que va a amanecer ahorita. Porque okay. Recuerda que se a las 2 ya se... Ya se acaba. Ajá. ¿O no? O lo dejo así para que no pudiéramos conquistar a Kaylee. ¿Te imaginas? Y por eso se confió. Pues... Hay que dejar que... ¡Ay! Te desmayaste. ¿Me desmayé? Sí, me sale que te desmayaste. Es porque me quité. Sí, no sé, a no ver. Podemos avanzar. A ver, voy a dejarlo así. Ah, a mí también. A ver, me desmayé yo también. A ver. No, ya no, no puedo. Manches. No ¿qué? Puedo no desmayarme. No vamos a avanzar el juego. ¡Sabotaje! ¡No, no saboteó Sandros! ¿Quién le va a decir? Bueno, vamos a enseñarles el video que quería que viera Ramón. El video inspiracional. Ahí. Inception. Ahí está. Es este. Ay. Espera. No estoy escuchando nada porque tengo silenciado esto. Ah, sí. Ahí está. ¿Por qué no escucho nada? Uy, otra vez lo silencié. Jeje. Karma, karma. ¿Cuál karma? Cada paso es uno menos. ¿Quién diría que hay tantos héroes? No puedo abandonar algo tan importante. Me comprometo al 100%. Mi corazón está lleno de luz estelar y la regalo a todos sin excepción. La joya más preciada es la que guardamos en nuestros corazones. En nuestros corazones. El ascenso puede ser difícil, pero la vista lo vale. La vida es demasiado corta para tener miedo. El mundo necesita que sigamos nuestros sueños. Persigue tus deseos. La duda es el mayor de los enemigos. La ira te da un motivo, pero no un propósito. No camines a través de la historia. ¡Corre! Puedo fallar, pero no me daré por vencido. Seré de piedra, pero mi corazón no lo es. Los fuegos promueven la violencia. Aquí se nota. Que lo hiciera. Solo recibes una pequeña chispa de locura. No debes perderla. La previsión es el verdadero conocimiento. Creo que entre más extraña es la vida, más sentido tiene. La vida es un milagro tan curioso. ¿Cuánto tiempo estaremos juntos? Eternamente. Prevaleceremos. Gene la bajo. Eternidad es nuestra. El trabajo habla con el rugido de la llama y el resonar del acero. El trabajo agotador es el placer más grande de la vida. Este mundo tiene potencial. Necesita algunos martillazos. Mientras espero, seguiré feliz. Cada día, cada temporada, termina. Y comienza algo nuevo.
El ojo que siempre busca el camino seguro se cierra para siempre. Me voy a agüitar, ¿eh? Va por ti, chico. No, va por ti, chico. Oh, qué bonito. Las frases inspiracionales de los campeones del olcito. Para cuando se sientan sad. Y ya, eligen su favorita. Chaletl. Ay, me acuerdo de un canal de YouTube que hacía covers, pero sobre LOL, o sea, de canciones así populares, pero con LOL. Y, por ejemplo, el de Twisted, tenía uno de Fiddlesticks, que era con el de Wiggle, 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 y era Fiddle, Fiddle, Fiddle. No sé si lo recuerdan. Estaba bien chido, pero creo que, pues, por el copyright ya no sobrevivieron. No salió la de Rammies. ¿Cuál? Pero por la música de Undertale de fondo, no por lo de LOL. ¡Ah! Hay más Shaco Pentakill. ¡Ay, sí! A ver si está ese... A ver si están las canciones. Estaban muy chidas. Además, Shaco Pentakill. ¿Sí, había una de Shaco esa? ¿Le dices? ¿Tú sí te acuerdas? Ah, sí, Instalog se llamaba. Miren. Está bien chido. Ay, sí se está viendo. Ni le di a aceptar aquí. Ah, vale. Ah, pero está en inglés, ¿eh? Ah, Epi Shaco Pentakill, sí, es cierto. Gonorrhea. Ni me acordaba que así se veía el LOL, ¿eh? Nunca supe de dónde sacaban los videos. Estamos viejos. Sí. Shaco Pentakill. Sí, estamos bien, confirmo si están. Ay, no. Vamos a ver otro de Instalog. Sí, Instalog era la onda. Yo esperaba los videos de Instalog a cada rato. Ay, sacaron una de... bien triste. Ay, todavía siguen sacando. Una bien triste de Brown. A ver, pero el de Fiddle, Fiddle, Fiddle. A ver, está loco. Para que vean que no era Fiddle, Fiddle. Está loco. Los videos que sacaron cuando sacaron la función de descargar las partidas. Oh, qué bonito era el Undertale. Sacaron muchas utilidades. El Undertale no lo conozco. Sacaron muchas utilidades para edición de video con eso. Entonces, ¿ya fue el Stardew? Pues no podemos avanzar. Yo creo que sí. Vamos a tener que reiniciar el día. No. A ver si en este rato que hacemos tiempo. Fiddle, fiddle, fiddle. Hacemos tiempo a ver si regresa el Sandros. Para mí que deberías jugar el Undertale. Ahorita vamos a buscar el Undertale a ver de qué se trata. Extraño ese Pirol. Cero.
Al menos tienes esta canción épica. Luego también el Dallas. Dallas Reviews antes era más chévere y hacía se ponía a cantar cosas. Mira, We Are the Support, se me hace el de aplausos, ese también me acuerdo. El de Noob. Esta canción sí me inspiró cuando era super de Blaze. Todavía me acuerdo de eso. Mis last hit on me. Yo la cantaba cuando no apreciaban. Es que antes apreciaba de cómo no te le tiraban mierda a los support y te reportaban. Supports, we are the support sports. Ah, es ye. Así bien ojete. Hey, pero cabrón, así bien ojete. Sí. La banana. Era la peor posición para jugar, sí. Todo el dinero era para comprar wealth. Sí. Eso está bien, es bien padre. Sí. Y es que la build nah, es el support con otro ping. Sí, no, era horrible para los supports. Ay, las antiguas maestrías. Ya no hay maestrías, ¿verdad? Y es como combinar las runas con las maestrías. We are the support, support, support. Machine, the support, support, support. El rolón, ¿eh? Lo bueno es que espero que... Bueno, a lo mejor y me baneé el Twitch, ¿no? Ojalá y no. Sí, no, la posición de support antes era horrible. A ver, ¿qué cantó el Dallas? Tiene un clip de la Vayne. Sí, hacía como covers o algo así. No me acuerdo. Hacía una vaina loca. Oh, pero estos no, ya no, yo no me acuerdo, a lo mejor envejecieron mal. Ganqueame, ya, tronle. No, esto sí está grosero. No, no les voy a poner eso. Sí, sí. ¿Cómo ven? Pues, ya que no va a venir ¿cómo se dice? Sanros, ajá, no sé, no sabemos a qué hora llegue Sanros, pues vamos a abrir la cápsula del LOLcito y ya si no viene, pues ya acabamos el stream y pues que se reinicie el día. No nos deja avanzar. Es que ni siquiera el progreso. Ni siquiera lo podemos desmayar, es que esa es la cuestión. Yo pensé que se iba a desmayar, pero no, lo dejó para que no se desmayara, pero es que está raro. ¿O no se le habrá bugueado? Yo creo. No sé, no sé qué pasó. Más bien que se bugueó. O es muy listo o se bugueó. No sabemos. Sí, porque cuando nosotros nos fuimos a dormir, teníamos 2 de 3. Pero si está en su cama dormido nada más... No tendría por qué salir. Ajá, no tendría por qué salir. Como si estuviera. Sí, está raro. Nah, yo digo que sí nos saboteó y por eso nos dijo, ustedes conquístenla. Ah, hagan lo que quieran. Igual no van a poner... ¿Dead by Daylight o FNAF4? ¿Vas a poner uno de esos dos? Es que le di la oportunidad a Fer porque no ha estado al pendiente. Ah, es que el Five Nights at Freddy's 4 está chido. Pues yo no sé. Igual, pero déjenme ver, o sea, también
si no tengo esos juegos y están caros, no los voy a poder jugar. A menos que me lo presten. Una pregunta. ¿Qué pasó, Evils? ¿Cuánto cuesta el Dead by Daylight? Ahí vamos a ver de qué se trataba el... ¿Cuál me dijeron? No me acuerdo. No sé qué, Tales. Ah, Undertale. Undertale. A ver, vamos a ver el Undertale. No tiene caso. Undertale. A muchas personas les gustó. A ver, Undertale. Para ver qué se trata. De qué se trata el Undertale. Una pregunta. Es que me imagino el FF4 estando ebrio. No sé qué sea eso. Todas las rutas. Un gameplay. ¿Un trailer? La categoría. Porque estamos en conversando si están jugando Stardew Valley. Sí, se me olvidó cambiarla, pero ahorita sí estamos en charlando, así que no hay problema. ¿Qué es este? Se vale. Sí, se vale, perdónenme. Pero es una buena observación, Nevils. Llevas así desde que inició el directo. Sí, lo siento. Sí, a veces se me pasa, pero espero que ya no se me pase. Michelle tiene un fanfic de Undertale. A ver, este parece que es el release trailer. Vamos a ver de qué se trata el Undertale. Ay, este video es una joya. ¡Ay, está bonito! Es como vibras de Pokémon cuando vas a la ciudad fantasma. ¡Ay! Es como de miedo. Oye, me gusta. Sí, no sé qué se trata. Es un RPG. En Deadly Enemies. Órale, se ve bonito, La comunidad un poco de miedo. Está bonito. Se ve cool. A ver, entonces, ¿cuánto cuesta el FN? Pero decídete ya, Fer, porque ya votaron la mayoría. Si no, no tiene caso. Nadie va a votar por el Five Nights at Freddy. Ay, no manches, eso no sé. Eso no suena bueno. A ver. Dímelo a mí, su música es magistral. Entonces, ¿el Undertale sí es de miedo o no es de miedo? ¡Ah! Ya había visto este juego. Ah, sí, el de Five Nights at Freddy 4 sí lo podría jugar porque no está caro. El Dead by Daylight. Ese pues también podría jugarlo. Tampoco está caro. FNAF4, pues, No te la pensaste. No, no vamos a ponerlo, pues. Ay, ¿cómo se llamaba su nombre? Ah, Five Nights at Freddy 4. Oh, es... FNAF. Vamos a ponerlo así para los que no saben como yo. Ay, sí es cierto que va a haber... Ah, no, están empatados ahorita dos juegos. ¿En serio? ¿Cuál? Ah. ¿Quién le quitó el voto de Roblox? Ah, ya se lo pusieron otra vez. Alguien, muy bien, esperen. Así no era. Vamos a quitar este, eliminar mensaje. No, ya le quitaron el voto a Roblox y pusieron Dead Space. Y... Ah, no, sí, era aquí, así. A ver, ahí está. Va a estar aquí separado, no puedo hacer nada para evitarlo porque es por la hora. Pero también se puede votar el Five Nights at Freddy 4. Ya volvió a ser 6 y 6. ¿Ya?
todavía tienen oportunidad. Todavía tienen oportunidad de votar. Pueden votar los juegos que quieran. Solo no, no más de una vez por juego. Pero hasta el miércoles vamos a saber el resultado. El miércoles, cuando termine el stream. Pon la banda sonora de Undertale. Ay, sí está bonito, no es de miedo. Ah, ok. El Undertaker. Yo lo empaté. Ya dejo de quitar y poner votos. Ya se supo. Ay, y aquí haciendo Inception. Esperen, vamos a abrir la cápsula de Prime. Ok, vemos si va a aparecerse Sandros. Y Sandros de ni mierda, no me aparezco nunca. Ya vi que sí le hablaron a Hailey, pero es bien enojado, ¿no? A ver, entonces, ay, ¿cómo se hacía eso de la cápsula de Prime? ¿Cada cuándo te dan cápsula? ¿Cada mes? Sí, cada mes. Oye, ¿por qué no tengo Prime? Luego también de vez en cuando dan como recompensitas de que dan stickers o emotes para LOLcito. Órale, qué chido. Ya volvió Sandros. Sí, volvió. Voy a cenar, ¿van a jugar ahora? No vamos a jugar ahora. Te estamos esperando, no pudimos iniciar el día. No podemos avanzar de día porque no estaba Sandros. Pensamos que era tu plan malévolo. Tienes un vergo de amigos en el LOL. ¡Ay! Es que agrego a todos. Y tengo muchos amigos. Y además, pues, tengo la cuenta de LOL desde, imagínense, vieron los videos del Instalock. Aquí no estoy liqueando la información de mi amigo, ¿verdad? Ay, qué bueno que no. Aquí liqueando la cuenta de Juan Pablo. Ay, pero no me acuerdo de tu contraseña. A ver. Creo que era algo así. Vamos a abrir ahorita una cápsula de LOLcito. Tienes un... pero si estaba ok que siguieran. Vamos a linkearla a mi LOL para ver si me jala. ¿Cómo que linkearla? No. Me están dando la cuenta a mí. Pero no le puede... ¿Estás en el estadio todavía, Sandros? Porque nos sale como si estuvieras. De hecho, estás en mi cama. ¡Ah! Estás dormido. Están dormidos juntos. Ay, no pude ver eso. Le hubiéramos de cucharita y andamos. Todo el screenshot. Ah, ya no puedo porque me desmayé. Entonces estoy ahí parado nada más. No manches. Pero hace rato sí estaba de cucharita. ¿Quién nos diera? Estoy haciendo todo mi esfuerzo para no decir la contraseña de Juan Pablo en voz alta. Perdóname, Juan Pablo, ya no te voy a dar nada. Cambiar tu contraseña. Dila. No. Obtén como contenido del juego. Me salí del juego, lo cerré. Pues no nos sale que lo hayan cerrado. Yo creo que se ha de haber bugueado porque estoy jugando en un mod. Marranos, este es un canal cristiano, les encargo. Tú dila, si se le olvida, hay testigos. ¿Verdad? A ver. Ah, pues entonces... A ver. Intenta entrar, ¿no? Sí, intenta entrar para que se inicie el día. Y así no, pues ya, ni modo. El karma actuó de manera adecuada en este caso. No. Fue el chat, Sandros, no fuimos nosotros, fue el chat. El chat dijo que sí conquistáramos a Hailey. Ay, no es aquí, es acá. Ooh.
Tengo que abrir y cerrar el bolsito para que aparezca. Ah, no, según yo sí te aparece instantáneo. A ver. Nada más, ponle, o sea, mueve como la pestaña. Uh-huh. es que se... Según yo ya sale. El cliente de Lola aquí siempre es... No sé por qué se traba con el stream. No le saben, dice. No, perdón. ¡Ay! ¿Por cómo tengo tantas cosas? Oye, sí. Desencadenó un montón de fragmentos. ¿Qué es eso? Mira, tengo una llavecita. Bien. Bien ahí. Tengo unos minutos y checo eso, ¿va? Vale. Mientras vamos a ir abriendo este cofrecito. Bueno, vamos a abrir la cápsula, el cofre, la otra cápsula. Las de campeones de una vez, porque, pues, ¿qué es esto de...? Desencadenamiento múltiple. Los fragmentos ya poseídos duplicados serán desencantados. Ah. Ay, no, no. Yo quería dejar ahí esta soraca para tener. Bueno, no importa. ¿A poco tengo un aspecto que...? Pero no me muestra cuál es. No, 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 no. Si no me dices cuál es, no te voy a dejar las cosas. Aquí hay transparencia o nada. Primero, lo más aburrido. Campeón aleatorio permanente. Uno, dos, tres. Gwen. Creo que ya la tengo. Ah, Gwen está chida. Está chida de las caras. Pero creo que ya la había comprado. No sé. Ah, entonces no la había comprado. Dice que se añadió a mi inventario. Ahora, una cápsula de campeón. ¿Hace cuánto que no juegan Valheim? Uy, tiene mucho. Es que como no, pues operaron a los ojos de novio, no puede jugar Valheim. Por eso no hemos jugado. Pero ya, yo creo que ya pronto podríamos jugar, ¿eh? Tal vez este viernes si gustas. ¿Cómo están tus horarios, Fer? Para jugar el Valheim. A ver... Uno, dos, tres. Cápsula de campeón. Real, muy bien, ¿eh? Aunque es que no me acuerdo si ya la tengo. ¿Por qué se traba tanto el LOL? Que te salga la de My Melody. ¿Cómo que la de My Melody? Ya se trabó. Ya se trabó. En LOL creo que puedes activar como un modo de bajos recursos. Ya está activado. Ah. Ah. Sí, no, es que con el stream algo pasa. A ver, voy a cerrar esta ventana que ya no lo necesito. Voy a cerrar el Spotify que ya no lo necesito. ¿A poco tenía otra? Spotify. No, esto se buqueó. ¡No me inviten! ¡Ah! Optimiza el LOL borrándolo. Ya sé, el viernes estoy en la tarde de 3 a 11. ¡No, Fer! Es que ese es el problema. Igual el Valheim lo podemos jugar off-stream. No hay problema. Ya se viene el Valheim, entonces. Es que no quiero abrir la cápsula por error, sin contar. Sí me dan ganas de desinstalarlo en estos casos, pero... A ver. Una, dos, tres, ya. ¡Ah! Rise. Creo que ya tengo ese campeón. Y resulta que no, no sé. La otra semana me toca en la mañana. Ah, mira, la otra semana podría ser. Pues que... Como ya jugamos los lunes Stardew Valley y los miércoles Raft, solo nos queda los viernes para jugar Valheim en stream. Y los viernes a veces hay dungeons. ¡La cápsula! ¡Una, dos, tres, ya! Ese es mi método, no me juzguen. Sí funciona. Campeón permanente aleatorio. Ajá. Uh-huh.
Echo serie 1 de Eternos. No juego Echo. Atrox serie 1. No juego Atrox. Pero gracias, gracias. Se agradece. Gratis. Lo que sea. Nasus. Shacon. Muy bien, muy bien. Nocturne. Uy, con estas cápsulas uno se termina rápido los campeones, ¿verdad? 350 de RP. Varias cositas. A ver. Aquí ya va lo interesante. Sí, sí. 200 de esencia naranja. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me falta! ¡Para completar mi colección de quincena! Sí, sí, épico. Sí, ya ven, contar si sí funciona. Hasta Mushu viene a avalar lo que he dicho. Hasta Mushu. Dice, ya llegó mucho el stream, ¿no? Ya dame de comer. Ah, oh, qué bonito sentinela. Para mí, para ti, no, mi skin de Nar. Una, dos, tres, ya. Apliquen contar hasta tres. Es el consejo que les doy. Mushu diciendo a huevo, chingado. La carita de Mushu. La carita de Mushu. Nar me recuerda a Mushu. Ustedes no les recuerdan a Mushu. Nar es el mejor. Miren, les voy a presumir. Ya tengo la colección completa. Y justo ayer sacaron skin de Nar, ¿no? Pero que no. A ver, ¿dónde estás, Nar? ¿Dónde estás, Genaro? Ahí está. ¡Ay, qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! El Mushubana. ¿Mushubana? Sí, miren, neta, van a ver su careta. Ay, ¿por qué no puedo ver aquí la información de Nar? Ah, porque le vuelvo a dar. Jeje. A ver, le demos solo una vez. Aspectos. Ya tengo todos los Shushupanas. Tengo el Dino Nar, el finísimo caballerito, Nar de Anevado, el León Nar, Super Galáctico, Nar SSG, Astronar. ¡Oh, espera! ¡No es cierto! Creo que me hace falta Astronar. O esto significa que ya los tengo, a ver. ¿Cómo sé si ya los tengo todos? Pichilol, cada día más discapacitado. No, esa es mi culpa. No, es porque estoy haciendo el stream y mi compu dice, ay, ayuda. Así. Así con tos y todo. A la izquierda dice, ay, no, mi. Ah, no, sí tengo Astronar. No, sí tengo todas las skins. ¿Dónde las viste las skins? Ah, entonces sí, sí las tengo. Qué chido. Vientos. Cuenten, es mi mejor consejo. Salgo en el stream, el Cyprix. Perdón por tardarme tanto de mostrar tu mensajito. A ver, ¿será que si viene el...? Ya va a cerrar eso, está muy bugueado. ¿Qué skin salió? ¡Ah, te lo perdiste! Salió la de Nar. Es Samsung White. No, Samsung Galaxy. Lo cual me gustó mucho porque completó mi colección. ¿Aló? Hola. Buenas. El hijo pródigo ha regresado. El hijo pródigo. El policía. A ver, intenta entrar. Sí. A ver. De hecho, lo abrí, le chequé. A ver. Yo estoy aquí. A ver. ¡Ah, sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¿Sí? Sí. No manches, me sale que me fui a... Me desmayé. Todos nos desmayamos. Nah, hombre. Y pensamos que a las dos ya iba a reiniciar el siguiente día que nos íbamos a desmayar, pero no, se quedó bugueado. No manches.
A ver, diga, denle para avanzar al que sigue. Pues yo le pido. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, la bestia. ¿Cuál? Perdón, me distrajeron. Ah, Nar Samsung Galaxy. Era la última skin de Nar que me faltaba. Yo tengo todas las skins de Nar. Gamepad Mode. Ah, ya. Ok. Muy bien. Pues ya ahí le vamos a parar al stream. ¿Cómo? No. Bueno, jugamos un día más. Un día más. No, vamos a jugar un lolcito. Ah, ¿verdad? No. No, ya lo cerré. Podemos jugar un día más de Stardew si quieren. Yo un día, Halloween. Un día real. No, un día de Stardew. Porque vean, mucho aquí está esperando que le dé amor. Sí, estuvo bien épico. Como dice Alfa. ¡Épico! Sí, justo esa skin. Yo creo que es, no había skin más que quisiera que esa. Espera. Ah, mira, te quité algo aquí. Sí, ya están las... ¿Qué son? Sí, lechuga. No sé. ¿Lechuga? Sí, la lechuga. Mucho, ¿no? Col china. ¿Qué hizo Mucho? Mucho quiere ponerse encima del teclado. ¿Qué? Como buen gato. Cosa de gatos, sí. Vamos con la Hailey. Ay, me atoré. Cat Staff. Mira, aquí hay esa cosa de arce. Sí. A ver, quédate ahí, Mushu. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué? Es que... ¡Oh, ciruela salvaje! Pescar aquí a ver qué sale. A Geli le gustaron las ciruelas. Tal vez sí, tal vez no. Parece que has estado trabajando duro. Sí, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? Si quieres. ¡Ay! Tú solo dime dónde. Con su permiso, chat, estoy experimentando. ¡Ah! Es que no le había tocado a Fer. No le había tocado las mejoras del stream. Gracias por el agüita. Ya tomé un traguito. Vamos a echarle aquí. Creo que... A ver, ¿y no al cine? Y sí. ¿Qué hacen para quitar la tos post-COVID? Ayuda. Cigarrito. ¡Ay, no! Las avellanas sí se necesitan para esto y las uvas. ¡Ay, tengo una uva! ¡Ah! Tengo dos avellanas. ¿Las quieres? Sí, déjate las acá. Al centro cívico. Centro cívico. Voy para allá, voy para allá. En el centro cívico, en la sala de manualidades. Sí. ¿Tienes una manzana? Ajá. ¿Dónde la conseguiste? En la cueva. En la cueva inservible esa. Ah, ven, esa nos ayuda al lote de pienso. Ay, pero necesitamos tres. No, veré. Guárdala. Tengo una. Me la voy a comer entonces. A ver. Ve. Vamos a comprar otro chicken tender. Chicken tender. A ver, ¿dónde está el centro cívico? Que se me perdió. Ya lo encontré. En el parquecito. Igual fui a comprar cosas a donde Pierre. ¿En qué apartado está? Lo del... Aquí está el Junimo. Semillas de girasol. Ah, no, este es de puros pescados. Semilla asada. Buenas. Ahí amanecimos. Ah,
Guapa. Oye, guapa, ¿dónde está tu hermana? Aléjese. Aléjese. La de pelo azul. Y le va a decir a Hayley que le estás engañando con la hermana. A ver, ¿dónde está? Me salió Kletmer Odiador. ¿Y contaste hasta tres? Ni lo ¿dónde juego. ¿Dónde está el de, las avellanas? Abajo, a la de izquierda. Abajo, acá. Sí, ahí. De hecho, ya con eso completamos el lote. Bueno, uno de las florecitas. Y te van a dar algo. Es el de... ¡Listo! ¿Abre el regalito? Mira, semillas otoñales. Ah, muy parece bien. Un hongo. Ah, qué chido, ven. ¿El regalo ese solamente se lo da a uno de todos o podemos ir a reclamarlo todos? Uno de todos, no le pegues al Junimo. Es que trae algo. Pensé que se lo podía quitar. Es un regalito, ¿no? Sí. No sé. Ah, sí. Ay, se metió. No, es una piedrita. Es una piedrita. Te juro que leí Clet Manoseador. No, eso no existe. No, ya ves, te digo, tienes que contar. Ay, muchas gracias, Evils, por pasarte al stream. Estuvo muy divertido que asistieras. Espero que hayas votado. Espera los resultados el miércoles. Bye, señorita Heidi. ¿Por qué bajó tanto el dinero? Porque compré un montón de semillas. A los otros dos, que no me acuerdo el name, perdón. A Sanros y Alfa. Hola. Bye. Adiós. Sí, cuídate mucho, Elvis. Hola. Elvis. Pero yo creo que hay que ponerlos. Abrazo grupal. Ay, qué bonito, Evans. Abrazo de amigas. Amigas y rivales. Ese sería chido acá, ¿no? Cerca de las gallinitas. ¿El trigo? No, el trigo. El no. De los honguitos. Ay, yo quiero darte un abrazo, pero no puedo mover. Ah, no, aquí no se puede sacar. Windows punto. Windows punto. A ver si alcanzo a comprar. ¿Dónde están los abrazos? A ver, aquí debe estar. Hay un comando de abrazos en Twitch. ¿Cuál? Se tiene que poner. Déjate venir, güero. Encontré uno, pero tiene besito y es muy íntimo eso. Sí, nomás al novio. A ver, abrazo, para si no luego va a ser beso de tres. Todo abrazo, beso al novio. Todo. Abrazo, beso al novio, no. ¿Qué te pasa, es mío? Bueno, es de él, pero... Todos menos tu hermana. Oye, ¿dónde sacaste el abrazo grupal? Todos menos mi hermano. Sí, pues sí, eso sería raro. Eso ya sería el colmo. Sí. Ahí sigue tu hermana todavía. Bueno, fingamos que este es un abrazo. Fingámoslo. Mi hermana. ¿Por qué no le pones sabe? Este? Ay, es eso. ¡Guau! <¿Qué? risa> ¿Qué es sea, eso? Está bonito, pero está curioso. Ah, está chistoso. Se está burlando de mi abrazo. No, pero sí. Mira, hay un dinosaurio bailando. Está chido. Ay, está bien bonito. Bien. Ahí está, mira, este es el del abrazo. Ay, qué bonito. De hecho, yo no sabía que en Discord podías poner de que... ¡Ay! Tipo... Notas de alerta, casi. Uh-huh.
O sea, cuando estamos en llamada, tú los puedes llegar a activar. Está cool. ¿Cómo que alertas? A ver, mira. Solo sé que si hay sonidos, pero alertas no sabía. Sí, bueno, soniditos, ajá. Ah, sí. Disco. Sí, tengo. A ver, ¿dónde están? Tengo uno de primos de Monterrey. ¿Estas son semillas? A ver, ¿dónde está? Ay, cosa de norteño. Sí. Sí. Pues lo pusimos al mismo tiempo. Expectativa de realidad de los abrazos. Ay, no, no digas eso. Oh. Tengo ese. Tenía más, pero porque alguien me regaló el nitro y me emocioné, pero ya después ya no tuve nitro. De ya hecho, no tengo ese. En un server que tengo ahí le puse varios y un compa y ya tenemos unas curas, la neta. A ver. Sonó bien recio, güey. Ay, perdón. Y sí, ¿eh? Perdón. Tengo el de. Pero está chila. Ay, está chile, está chile. Piu, piu. Lo malo es que ahí se quedó en el olvido el de. A ver, ¿el de qué? El de dame alimento, de hecho. O el de los amigos, son amigos. Ajá, eso lo iba a poner con beats. Para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Ay, acá se ocupa una velita. Oye, otra vez. Yo. Es el de Peu. Ahí está. No. No. Albacor. ¿Qué es eso del albacor? No me dejan ser granjear a gusto. No manches, tenemos un montón. Ay, acá también se ocupa luz. ¿Saben si con la luz se puede reducir el spawn de creepers? No sé. Probablemente sí, ¿no? Oigan, de hecho les iba a proponer algo. Destruir la casa. Pero de Rishi. Ya... No, fuera de este universo. Uh-huh. De este universo, vamos a hablar de que el multiverso, ¿no? Uh-huh. Andaba pensando, pero pues ya tendríamos que ver cómo se hace. Uh-huh. No sé cuántos juegan Minecraft aquí. Yo juego Minecraft, pero no lo tengo. ¡Ah, lo puedo comprar! O sea... ¡Ah, pudiente! Y estar haciendo... O sea, hacer un server. Uh-huh. Para que entremos más al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, y así. Para jugar más en un server. Ajá. Estaría y chido. Ya. Que se hagan cosas chilas y que, no sé, simplemente nomás de que variedad, ¿no? Y ya si de otras comunidades o lo que sea le quieren llegar, pues le llegan, ¿no? Y así. Hay que pensarlo bien. Es que yo nunca he querido jugar Minecraft, pero podría intentarlo. Está cool, está ok. Está bonito. Está bonito. Está chistoso. Está de chill. Mira, está curioso. Está bonito cuando te. Oh. De repente te truena un creeper y te quita todo, ¿no? Pero pues ahí. Está bien feo. Ahí está, es otra cosa. O de que estás en la casa al interperie. De que todavía no tienes ni casa. Tienes los cofres afuera y estás uh-huh. acomodando tus cosas y de repente no me escuchas. Ya valió bestia todo tu loot ahí. No. Porque te truenan los cofres y tienes que volver a poner todas las cosas en los cofres. Y si no es que te mato. Suena muy caótico, pero hay que intentarlo. Igual lo planeamos para después, ya que terminamos el raft, para tener otro día más libre del stream. Ah, me dieron una hamburguesa. ¿Cómo? Ya se los pongo nomás, ¿no? Ah, no, una receta. Ah. Muy bien, suena muy cool. Yo digo que sí, ya que acabemos con el raft o el estadio,
uno de los dos para tener juego. Porque también tengo uno parecido, pero es Valheim, es de vikingos. Ah, es cierto. Uh-huh. O sea, en el Wrath y en el Valheim también pueden entrar los que sean. Uh-huh. Yo sé, a mí se me ocurrió el Mine, porque pues es el más... Ya los voy a sacar, ¿eh? No. Ya, este era el último día. Pues yo le dije... No. Mira, espera, no, ay, sí, no, 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 pues no se iba a guardar de todas formas. No importa. No tiene caso. Muy bien, pues muchas gracias por jugar. Nos vemos el lunes o el viernes si no hay dungeons, podremos jugar Stardew. Y ya, también los miércoles son de rapcito. El miércoles va a haber lo del resultado de la votación. Para que no se lo pierda. Pues bueno. Ahí se ven. Se arma. Cuídense por la sombrita. Y como decíamos en unos compas, que no lo choleen los yolos. Así que. Que no nos choleen los yolos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bye a ustedes del Discord. Bye. Ah, pues. Muchísimas gracias por quedarse al final del stream. Pues ya les dije los anuncios. Ahorita el concurso, la votación va ganando Dead Space y Roblox, los juegos de miedo de Roblox. Ahí en segundo lugar está el Outlast y el que sigue Phasmophobia. Para que tengan en cuenta, saben que pueden votar de aquí hasta el miércoles, pueden cambiar de opinión, pueden... votar por diferentes, o sea, más de uno. Pueden votar por más de uno, pero no más de una vez por juego. Ya eso quedará en su conciencia. Yo confío en ustedes, comunidad. Eso es para que los votos valgan lo mismo. Y pues, ¿qué más les digo? Pues los quiero mucho, muchas gracias. Ahorita va a haber un comercial. Vamos a hacerle un raid a alguien. Épico, Alfa, a ver si estás, te voy a hacer reír a ti, y si no, a la chica que le íbamos a ayudar. Ay, no está. Ah, pero sí está Alfa, muy bien, Alfa, te va a tocar la raid, por fin le vamos a hacer reír a Alfa, para que vean su canal. Su verdadero yo lo saca LOL, ya lo vi, la otra vez que me metí. Así que si quieren ver el verdadero yo de Alfa, métanse cuando está jugando el bolsillo. Cuídense mucho. Igualmente, Sandro. Es que bueno que si alcanzaste a ir al estadio. A ver, Mushu, diles adiós. Ya recuerdan que los que se quedan al final del stream, Mushu les dice adiós. Adiós a todos. Ahí se ven. Nos vemos el miércoles de Raft. Alfa va a ver el stream de Alfa.